Gracias, Manuel, por tu presentación. Bueno, nuestro compañero, nuestro comentarista remoto en el día de hoy, Pavel. Vamos a continuar, por supuesto, con esta transmisión acá, directamente desde el Coliseo Limón, hablando un poco de lo que puede ser este partido. ¿Cómo lo esperas? ¿Qué partido crees que podamos ver en el día de hoy? Bueno, un partido que puede marcar diferencia, como ya lo mencionamos en la antesala o en el inicio de esta transmisión. Guaros de Lara tratará con la adición de Heiler Guillén para esta Superliga Profesional de Baloncesto de ser un equipo totalmente distinto a lo que fue la campaña anterior, la edición anterior. Así que, por supuesto, vamos a ver qué puede ser justamente el caso de Heiler Guillén en lo que respecta a esta temporada y con la compañía de su capitán, Así José Grillo es, Vargas, así que es. tú lo Va. decías también, importante porque va nuevamente a encontrarse con su hijo, Grillito Junior, que está acá con los Toros de Aragua. Correcto. Resultados de ayer, Pavel. En la jornada no se detiene la acción en la Superliga. Victoria de Piratas, 89-73 sobre Diablos. Victoria de Guaros, la que conversábamos al inicio, 9-9-8-1 sobre Taurinos, aquí en este mismo tabloncillo. Ayer fue una jornada bastante completa. Victoria muy fácil de Gladiadores, 103-71 sobre Cangrejeros. Victoria de Cocodrilos, allí, apenita, sobre Pantera, 6-6-5-8. Guayqueríes venció a Gigantes, 97-58. Llama la atención la diferencia del resultado. Y victoria de Trotamundos, ya la segunda para el actual campeón, 7-9-7-4 sobre Llaneros. Sí, partidos que justamente dieron lo que fueron resultados positivos para unos equipos, otros que todavía no han podido concretar triunfos. Caso de Taurinos, como ya lo mencionábamos, su última derrota ante el rival esta noche del equipo Toros de Aragua acá en el Rafael Romero Bolívar. Vamos a la tabla de posiciones, en la división oriental. Sí, ahí tenemos la tabla de posiciones que es liderada en estos momentos en el este de la división oriental por Cocodrilos, al igual que Broncos, ambos con 2 y 0. Mientras que Diablos tiene dos derrotas, Espartas tiene una derrota. Hasta ahora solamente dos equipos han ganado en esta parte de la división oriental. Sí, exactamente como ya tú lo mencionabas, División Occidental, por supuesto, el equipo de Toros de Aragua, quien justamente va a ser el equipo que estará a través de sus pantallas en Giros TV recibiendo a Guaros con una victoria y lo que respecta, por supuesto, a ninguna derrota. También Taurinos, que es el colista en esta división, en lo que respecta a estas jornadas, ¿no?, iniciales de lo que es la Superliga Profesional de Baloncesto. Así es. Bueno, vamos, están presentando acá en el Coliseo del Limón a el equipo Toros de Aragua, que es el local en el día de hoy. Y por supuesto, vamos a una entrevista que realizó nuestro compañero Pavel al entrenador David Díaz. Vamos a verla. Bien, en la previa de este encuentro entre Guaros y Toros, justamente nos encontramos con el coach del equipo Astado, los Toros de Aragua, David Díaz, quien va a estar conversando con nosotros a las cámaras de Giros TV sobre lo que fue ese encuentro, la primera victoria de los Toros ante el equipo Taurinos en el derby del estado de Aragua de Astados y lo que va a ser justamente esta confrontación ante Guaros de Lara. Saludos, profe, y bueno, primera victoria, importante comenzar la temporada con este primer triunfo frente a Taurinos, duelo histórico porque equipos Astados, ¿no? ¿Y cómo impulsó eso en el camerino y en su trabajo? ¿Cómo pudo vivir esa victoria David Díaz y el cuerpo técnico, además de los jugadores? Bueno, gracias primero que todo a Iros TV por darnos esa oportunidad aquí de estar interactuando con todos esos televidentes. Sí, mira, bueno, fue una victoria, ¿verdad? Que en casa es bueno arrancar ganando la primera victoria del torneo, ¿verdad? Un duelo, digamos, que es un clásico que se ha convertido en Aragua entre los dos equipos que hacen vida en el territorio. Y creo que, bueno, salimos airosos porque ajustamos las pequeñas cosas, a pesar de no haber tenido esa preparación de juego de fogueo, pero sí estuvimos trabajando, bueno, y vamos ajustando a medida que vaya creciendo el torneo. Bueno, precisamente un trabajo dentro de lo que ha sido lo táctico, lo técnico, cambiar el switch ahora ante Guaros de Lara, un equipo que viene con otros jugadores, viene con otra filosofía de trabajo.
¿Cómo ha sido esa preparación en estos días previos en los entrenamientos y enfocarse sobre todo porque el equipo debe buscar esa, mantener esa trayectoria de victorias durante lo que va a ser esta temporada corta de 26 encuentros? Sí, mira, cada partido son distintos, cada equipo tiene jugadores distintos, diferentes tramas que tienen, diferentes filosofías con sus coaches. Y bueno, nada, nosotros nos preparamos para todo eso, vinimos trabajando después de hacer el scouting también, que lo tenemos, vinimos haciendo una práctica para ajustar cómo es la filosofía de juego de ellos, en qué tenemos que mejorar, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y nada, vinimos a trabajar a eso y a buscar la victoria hoy. Importante, coach, algo de las palabras de Javier Vargas, capitán del equipo, lo decía en la entrevista a Heroes TV post partido, tras esa victoria, que la diferencia entre lo que fue la temporada pasada y esta temporada, él ha vivido un engranaje con el equipo, es decir, hay camaradería, hay compañerismo y se vive otro, digamos, otra historia dentro de este camerino de los Toros de Aragua. ¿Eso ha tenido qué impacto justamente para lo que ha sido este inicio de temporada, el trabajo de David Díaz, de su cuerpo técnico y, por supuesto, de cada uno de los jugadores? Bueno, sí, mira, hemos influido mucho sobre eso porque le hemos inculcado a ellos, sobre todo, la parte de una filosofía de integración, ¿verdad?, de hacer equipo, de hacer familia, sobre todo la humildad, pero mucha parte psicológica. El trabajo en equipo es lo que nos va a dar resultados. Mientras estemos cada uno por su desbandado, no vamos a obtener los resultados. Lo importante aquí es que todos estemos compenetrados en la misma página y busquemos el mismo objetivo, que es buscar ganar partidos. Yo creo que esa es la filosofía que estamos manteniendo ahorita y eso es lo que nos va a dar el éxito. Finalmente, coach, en cuanto a lo que es ya el trabajo, ustedes pensando dentro de la importación que vaya llegando posteriormente, ¿no? Engranar este equipo y hablo de la unión que pueda haber, fortalecer un poco lo que va a ser el trabajo técnico, táctico de sistemas, ¿ya ustedes vienen trabajando en ese plan B? Sí, sí, ya estamos haciendo, ya tenemos una filosofía de cada uno de los jugadores, yo estoy en contacto con ellos vía online, ellos están muy activos también, están siguiendo los partidos a través de Heroes TV y están deseosos de llegar pues, para seguir compenetrándose, la tarde es que llegue para entonces ajustar y hacerlo nuestro, pues darle esa cordial bienvenida, pero que vengan a aportar también para el equipo. Bueno, finalmente, la invitación a las cámaras de Heroes TV para todas esas personas que justamente presenciaron el primer encuentro y que van a mantenerse al lado de los Toros de Aragua a través de Heroes TV. Bueno, sí, mira, todos esos televidentes que están a través de Heroes TV, los invito a que se pongan en sintonía para que disfruten de un buen partido y bueno, que ojalá que la victoria sea de satisfacción para todos ustedes. Bueno, David Díaz, coach de los Toros de Aragua, palabras para Heroes TV. Nosotros volvemos nuevamente con Ono Zambrano. Bien, ha sido la entrevista de nuestro compañero Pavel Rodríguez a el coach de Toros de Aragua, David Díaz. Nosotros hacemos una pausa comercial. Bueno, ya todo listo por acá, Ono, antes de la pausa comercial, por supuesto, las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, acá en el Rafael Romero Bolívar de El Limón. Por supuesto, toda la escena servida para lo que va a ser estos dos conjuntos que ya lo mencionábamos. El equipo de Guaros buscará su segunda victoria de la campaña, balance de 1-1. El equipo de Toros de Aragua buscará también su segundo triunfo para mantenerse invictos. Un partido que prometerá muchas cosas, pero antes vamos a un corte comercial y regresaremos con la acción de este juego, Guaros Toros, a través de Heroes TV. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360.
Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Bien, estamos de vuelta desde el Rafael Romero Bolívar. Esto es Heroes TV. La emoción del baloncesto la va a disfrutar en este encuentro entre Toros de Aragua, Guaros del Agra. Vamos con el 5 inicial 1 de los Toros de Aragua. Así es, Toros con Javier Vargas, aunque no está en forma, digamos, lo que es el quinteto abridor. Como puesto 1, Luis Vargas con el número 25. Como puesto número 2, Cristian Gutiérrez con el número 3. Luego Ortega con el número 21, puesto 3. Javier Vargas el 1, puesto 4, y Brian Guidi con el 32, el puesto 5. Esa sí, es la versión de Toros. Vamos con Guaros de Lara, con el número 1, Vargas. En este caso, con el número 13, Valera. Heisler Guillén con el número 21. Cabrera con el número 25 y con el 32, Rodríguez. Bajo la dirección de el coach, Jonaiker Ecker, del Guaros de Lara. El árbitro para este compromiso, el señor Jesús López. Todo la listo, arbitral conformada por Jesús López, Sandy Maldonado. Ibis Pinto. Balón al aire en el Coliseo Limón. Hoy sí comenzamos a la hora. Y el primer ataque será para Toros. Ya tienen Luis Vargas a su conductor, el número 25, puesto 1. En el quinteto del coach David Díaz. Javier Vargas recibe en el costado izquierdo. Brian Guidi se busca espacio. Brian Guidi con decisión. Convierte los dos primeros Guidi para Toros y para él. 2 para Brian Guidi. 2-0 gana Toros. Ambos vienen de ganarle a Taurinos. Heisler Guillén. Guillén se suspende en corto, falla. Fuera de foco. Ese disparo. 2-0 gana Toros. Importante lo que va a hacer desde este inicio la defensa del equipo de los Toros de Aragua. Una defensa de zona. Ya Brian Guidi mostrando cómo ha sido su evolución en este inicio de campaña. Importante lo que puede aportar para todos, sin duda alguna. Vargas. Pase de pique ahora para Javier. De Luis para Javier, los dos Vargas. Javier. Marcado por Rodney Green. Brian Guidi. Ahora busca el disparo de larga distancia a Luis Vargas. Totalmente fuera de foco. Da en el tablero. Hay una sentencia. Habrá pelota para el equipo visitante. En este caso, Guaros de Lara. Se venció el reloj de los 24. Se le consumió la ofensiva al equipo local. Heisler Guillén nuevamente. Se combina cortico con Eric Rodríguez. Par de veteranos en Guaros, esto le da sin duda mayor fortaleza a este conjunto. Veteranos que todavía pueden rendir en esta liga. Ahí está, de espaldas al aro, el grillito. El grillito bien marcado por Guidi. Como una estampita aquí, lanzó. Hay falta en el movimiento allí de Brian Guidi, primera para él. 2-0, sigue ganando Toros. 8-32 por jugar de este... Vamos Toros. La bulla. La falta es cara, primera para Fonsoteras. Vargas entonces con los dos primeros tiros libres de este partido. ¡Vamos, fanáticos! ¡La bulla! Vaya el segundo, Vargas. Al grillo Vargas fallando tiros libres consecutivos. No es algo como Vargas. Vargas, en la zona, Vargas buscó el tablero, recibió una falta. Él mismo se creó el espacio. Luis Vargas, de importante actuación el día domingo frente a Taurinos, entre los mejores anotadores. Joven que está llamado a la conducción, buena visión de juego, trata de buscar los espacios y aquí saca esta falta y se va para la línea de tiros libres por el primero. Convierte el primero. Vargas llega a 3 Toros, gana 3-0 a Guaros. Ayer Guaros venció 9-9-8-1 a Taurinos por 18 de diferencia. Partido que se fue por una sola calle. Otra vez convierte Vargas, 4-0, gana Toros. No ha anotado todavía el equipo visitante. Conducen ahora Rodney Green,
en el lado débil. Ahora va hasta la raya final. Abrió nuevamente al hombre que esté más desmarcado. Heisler. Con toda la experiencia. Mano izquierda. Heisler. Falta de Javier Vargas. Los recursos de Heisler allí. No estaba ya sin posibilidad en esa jugada y logró sacar la falta. La doble marca. Tanto de Vargas. Pero de Vargas. Específicamente saca la falta acá en suspensión. Ya en lo que fue la jugada de acción. Así que también aparece la línea de tiros libres Heisler Guillén. Convierte el primero para Guaros. Vamos, se abrió el 0 para el equipo crepuscular. 4-1. Falla el segundo. Sigue 4-1. Ganando Toros este partido. Vargas. Mano izquierda. Vargas. Pase de pique por el medio. Brian Giddy. Jornalero, son dos. Para Brian Giddy. 6-1. 4 para Giddy ya. Ya son 4 puntos para Brian Giddy. Tomando la ofensiva del equipo de los Toros. Y con esa buena jugada absolutamente en la pintura. Rodney Green. A ver, aquí rotación total. Solo debajo del tablero. Y qué buenos recursos para anotar la canasta de parte de Eric Rodríguez. Va por una adicional. Se despertará a su conjunto 6-3, se puede colocar solamente 2. Vamos, me siento muy bien. Invierte la adicional Eric Rodríguez. Se puede colectiva para todos, ya hace un cambio. Abraham Aires Abel, otro de los jóvenes que tuvo muy buena actuación con el equipo de los Toros de Aragua, salió Brian Giddy. Importante este movimiento porque es para darle descanso. Recordemos que el coach David Díaz en la fórmula del partido anterior convierte el primero, Rodríguez. El de campo adicional, 6-4. El partido, 7 con 18 por jugar. Bueno, comentaba uno que la fórmula de poner de 4 y 5 a Ortega y Guidi le resultó muy bien frente a Taurinos, porque hizo esa llave defensiva y además los dos aportaron en la ofensiva. Es correcto, vamos a ver si hoy le funciona eso al coach David Díaz. Luis Vargas. Vargas se la cree de larga distancia al hierro. Bien atento en el rebote para convertir. Eso es baloncesto, señores. Cristian Gutiérrez con sus dos primeros puntos. 8-4 gana Toros. Atento en la colaboración ofensiva. Heisler. Raya final, Heisler abrió solo. Rodney Green lanzó cortico, falló al rebote para Rodríguez, que la protege y se apoya nuevamente en su compañero Cabrera, Allen Cabrera, ahora con el Grillo Vargas. El Grillo. Y el pase. Casi a la mesa técnica, acá a la mesa de transmisión, muy cerca de nosotros. Pase que no pudo cortar en definitiva. Y apenas 2 segundos, ¿no?, que le queda al reloj de la ofensiva de Guaros. Esto será recibir y lanzar. Fanático, dice, a ver cómo lo resuelve Guaros de Lara. La compañía dice, defensa. Eisler Guillén hará efectivo el saque lateral. Recibió Vargas, otra vez con Guillén. Guillén hace la finta, Guillén. Se le acabó el tiempo, pero daba la impresión de que no sabía Guillén. Vamos, que vamos, fanático, tiempo. Vamos, esa finta fue más. Incluso lo que eran las señas de David Díaz era la marca prácticamente hombre a hombre para que evitaran lanzamiento. Vargas, 8-4, gana Toros. Buen comienzo para el equipo de David Díaz. Pase de pique en la candela para Javier Vargas, que prefiere salirse. Ahora rota Toros, Ortega. Ortega de nuevo, pase de pecho para Javier. Javier buscó solo con las estrellas, larga distancia y falla. El disparo de Irazábal, que acaba de ingresar. Viene Rodney Green, marcó doble paso. Rodney Green se la cree hasta el tablero para depositar 2-8-6. Este Green ayer anotó 35 ante Taurinos. Son sus primeros 2 puntos del compromiso. Nuevamente Luis Vargas. Se apoya en Cristian Gutiérrez. Esquiros TV. Hoy con este gran partido, Toros Guaros. Aquí está de larga distancia al hierro. El rebote va a ser para Toros de Aragua. En ofensiva, Toros. Vamos, Toros. 8-6 el partido. Apenas el primer lanzamiento de larga distancia. Bueno, el segundo, porque el primero fue para Irazábal sin ser efectivo. Ahora Javier Vargas falla también. Irazábal cortico. Buena la marcación de Guillén. No puede accionar Luis Vargas. Cambia de mano. Luis Vargas se la cree con la larga distancia al tablero. El rebote es para Toros, que está ganando todos los rebotes. Ahí está Cristian Gutiérrez, convirtiendo 2 puntos casi calcados a los 2 primeros que anotó. Llega a 4, Cristian. 10-6 está el compromiso. Heisler de Guillén. Conduce Guillén. Pase ahora para Eric Rodríguez. De pecho con Rodney Green.
Green, la cortina de Rodríguez. Green se gira, qué buenos movimientos. Allí se suspende en corto, falló el rebote de Rodríguez. La tapa limpia. Aquí no se bota en la basura, le dice Javier Vargas. 8-6, vuelve al ataque Toros. Ortega con Vargas. Héroes Logistic, recuerden, Heroes Logistic. Nuestros amigos de Heroes Logistic. ¡Vamos Toros, vamos Toros, vamos! Por supuesto, siempre con nosotros. Y por supuesto, agradecemos nuestra empresa de logística en el envío de mercancía desde Miami a Venezuela. Síguelo por sus redes sociales, arroba Heroes Logistic, como Heroes Heroes TV, H-E-R-O-S, arroba Heroes Logistic, o a su página web, www.heroeslogistic.com. Bueno, te hemos solicitado acá por el coach David Díaz, Veragua. Ventaja 16 en este momento para el equipo local, para los pasados. Importante estos primeros minutos de juego donde se evidenció ese trabajo que mostró el conjunto de Toros el día domingo, sobre todo el aspecto defensivo, ¿no? Cercando las posibilidades de varios factores de Guaro Genara, como Grillito Vargas, como el mismo Henry Guillén, Rodney Green, apenas con 2 puntos, ya lo decía uno, frente al conjunto de Taurino, se bajó con 35 puntos. Hoy el trabajo de escauteo, y lo decía David Díaz precisamente en la entrevista de antesala, fue clave para lo que iba a ser el orden táctico y el manejo de la defensa del equipo de Toros frente a un Faro Sotelara, que está bajo el marcador por 4 puntos, repetimos, 16 en este primer cuarto, cuando restan 4:42 de esta primera parte, y usted la disfruta a través de Heroes TV y todas sus plataformas. Vemos que puede descargar a través de la app de iOS, también en el caso de Android, Apple TV, lo puedes disfrutar por ahí, Roku, Fire TV, nuestros canales en YouTube y también en Facebook. Volvemos a la acción que acá en el primer cuarto en el Rafael Romero Bolívar, y usted lo va a disfrutar en la narración y descripción. La voz de Oro Sembrano. 4:38 por jugar. Heisler Guillén con la metralleta. Todavía no tenemos triple en este partido. Falla el rebote. Atento para Allen Cabrera. Y ahora Rodney Green. Green, qué buen pase en la pintura ahora. Lanzaron de larga distancia. Fallaron. Allí inmiscuido en la acción. A ver, Javier Vargas, qué buena el movimiento. Son dos. También hablamos de nuestros amigos de MD2Tech, tu agencia 360. Síguelo a través de sus redes sociales, arroba M2TS. MD2Tech, arroba MD2Tech, que diseñamos tu jugada. 12-6, gana Toros. Guillén, ahora el pase allí. Y 2 para Guaros, 2 para el Grillito Vargas. Sus 2 primeros puntos en el partido. Sí, los 2 primeros para... Pero había fallado tiros libres. Grillito Vargas, y en la acción anterior para el capitán de los Toros, Javier Vargas, sus 2 primeros puntos. 12-8, el compromiso. Ganando Toros de Aragua. Aguaros, Cristian Gutiérrez. Buscando alimentar el pase ahí de Irazábal, debajo del tablero, alimentando a Vargas. Falló. La tiene Guaros. Va Guillén. Va Heisler Guillén. Mano izquierda, Guillén. Se suspende en corto. Guillén no perdona a Heisler la experiencia. Coloca esto por 2, 12-10. Marca de fábrica para Heisler, ¿no? ¿Cuánto ya para Guillén ya? 3 puntos. 3 para Heisler Guillén. En Toros los máximos anotadores, 4 Gutiérrez y 4 Guidi. Frank Guidi. Va de nuevo el equipo astado, Irazábal. Héctor Ortega. Ortega ante el Grillo Vargas, de poder a poder, el fadeaway. Qué buen movimiento, falló sin embargo. El Nelier dio esa bola, el rebote es para el Grillo. Y avanza Rodney Green. Esquiros TV, con la emisión de la Superliga Profesional de Baloncesto. Rodney suspende corto, Rodney, son 2, esto se ha igualado a 12, parcial de 6-0 para Guaros. Llega a 4 puntos Rodney Green, una jugada justamente que decidió tomarla, y en lo que fue el posteo salió entonces a favor de Rodney Green con estos 2 puntos. Vuelve el equipo local, Cristian Gutiérrez con Luis Vargas. Vargas, movimiento, Vargas, Vargas, abrió, lado débil, solo Gutiérrez con la metralleta. Triple para Cristian Gutiérrez, máximo anotador en Toros con 7, puso en ese momento del juego 15-12, pero acaba de anotar 2 puntos el escuadrón, el visitante, en este caso Guaro, 15-14, ahora con la metralleta Irazábal. No señor, muy lejos desde allí, hay una sentencia,
15-14 el compromiso, ganando Toros Aguaros. Interesante destacar lo de Cristian Gutiérrez, joven de Valencia, estado Carabobo, 90 de estatura, con 25 años. En lo que fue la pretemporada, vimos a un Cristian Gutiérrez trabajando mucho en lanzamientos en larga distancia, ¿no? Y dentro de su mecánica, dentro de lo que logré presenciar y lo que mostró, tiene un aspecto muy parecido a Elder Jiménez, en lo que es su... ¿Te recuerda a Elder Jiménez? Sí, su cualidad es buena, digámoslo así. Entonces, fíjate, 7 puntos, de ellos triple ya. Irazábal convierte el primero en su cuenta a través del tiro libre. 3 triples importantísimos el día domingo de Taurinos. Convierte Irazábal. La falta fue de intento al lanzamiento de 3. Correcto. Que van a ser 3 tiros. 17-14, puede ponerlo por 4 Irazábal y convirtió los 3. Efectividad 100% para Abraham Irazábal. Por 4 gana Toros. No ha estado nunca Guaros arriba en este partido hasta ahora. El grillo. Va nuevamente Guaros. Cabrera con el grillo. El grillo busca larga distancia al hierro. El rebote se pierde por un costado. Va a seguir siendo la pelota ahora. Para todos. Entró en cancha Heldrin Guillén, el hermano de Heisler. Y también entró Omar Márquez, sí, en Guaros. En por Guaros se ingresa Adrián Iglesias y sale Héctor Ortega. También en Guaros, el número 14 del equipo visitante. Luis Valera. 3 cambios entonces. Baker Barrios en Toro. Hacia atrás. Busca el triple con la metralleta. Tres triple para el Grillo Junior. Está ganando el duelo su padre. Triple. 21-14. Se aleja por 7 Toros. 1-13 por jugar. Ahora, rotación en Guaros. Recibe Valera con la metralleta. No, señor. El rebote para Baker Barrios. Va el Grillo Vargas, el Junior. Va Grillito Junior. 21-14, 58 segundos. Se le puede ir larga la pelota. Bien, la protege. Y la recupera Vargas. Vargas vuelve otra vez con la metralleta. Triple para Grillito Junior. 6 puntos en un momentico. Recuerde que estamos a nombre de Benetrans Tours. Nuestros amigos de Benetrans Tours. Por supuesto. ¿Qué te ofrecen Benetrans Tour? Ya le vamos a decir mientras Omar Márquez lanza con la metralleta el triple. Para Omar Márquez, necesitas un buen servicio de traslados privados. Contacta a Benetrans Tours. Tienen las mejores unidades de transporte. Te brindan comodidad, te brindan responsabilidad. Sígueles en sus redes sociales para más información. @ Benetrans Tours. Benetrans Tours. Bueno, robo de balón acá de Hendrik Guillén a Grillito Junior. Así que convierte 2. 24-19, va Irazábal por el pasillo central, falló lo que parecía fácil y en definitiva no va a poder anotar Toros en esa jugada. Va a terminar el primer cuarto, buen primer cuarto para el equipo local que lo gana por 5, 24-19. Bueno, importante acá lo que hemos visto en el partido hasta el momento, un equipo de Toros de Aragua apoyados en los lanzamientos de larga distancia en estos últimos minutos del primer cuarto de Cristian Gutiérrez y también de Grillito Junior, come a 6 puntos. Colectivo de Toros que trabajó personalmente en lo que fueron esos cambios estratégicos del coach David Díaz. Así que el equipo de Toros entonces con ventaja parcial, 24-19 sobre Guaros. El equipo de Guaros, 19 puntos, cierra este primer cuarto. Nosotros vamos a un corte comercial y regresaremos con más de este Guaros Toros a través de Giros TV. Why?
Estamos de vuelta, queridos amigos de Giro TV, con el Toro Guaros. Ha finalizado el primer cuarto y allí tienen. Nuestra próxima transmisión será mañana mismo, aquí mismo en el Coliseo de Limón. Toros de Aragua recibiendo a Héroes de Falcón. Duelo de mañana, Héroes que ya hoy llegó anoche a Maracay y hoy venció a Taurinos a primera hora en este mismo escenario. Exactamente, entonces el día de mañana, recuerden que a través de la pantalla de Giro TV va a poder disfrutar de Toros contra Héroes, 7 de la noche. Nosotros, por supuesto, minutos antes, con lo que va a ser la antesala. Ya tenemos estadísticas de lo que fue el primer cuarto. Mejores anotadores por el equipo de Toros, 7 para Cristian Gutiérrez, 6 para José Grillito Vargas, por el lado de Cuadro de Lara, 4 puntos para el jugador José Grillo Vargas, padre, y 4 puntos para Rodney Green. Lo que respecta al porcentaje de tiro de campo, 53.3 para Toros, por el 50% del equipo de Guaros. Así que alta efectividad de ambos conjuntos es lo que marca esta estadística. Ya todo listo para el inicio de este segundo cuarto a través de Giro TV. Usted va a disfrutarlo en la narración y descripción, la voz de Ono Soprano. Bueno, señores, vuelve la emoción acá al tabloncillo. Después de un breve descanso, está ganando Toros 24-19. En pantalla observan allí a Heisler Guillén. Heisler, el pase de pique con su hermano Heldrin. Guillén estará aquí como puesto 2. Joyser Valera recibe, marcado por Diazabal. Se apoya ahora en Omar Márquez. Márquez, otra vez con Guillén. Falta en ataque de parte de Joyser Valera. Tendremos entonces pelota para Toros de Aragua. Recuérdeme, el mejor anotador por cada equipo en este... Se le indicó por el lado de Toros. 7 puntos para Cristian Gutiérrez, 6 para José Grillito Vargas Jr. Por el lado de Guaros, Rodney Green con 4 y 4 para José Vargas, padre. Ahí está, 4 y 4. Los dos Vargas metidos en los puntos. Irazábal, Baker Barrios. Baker Barrios, mano izquierda, Baker Barrios. La cortina de Vargas para que pase. Logró al menos sacar la falta. Pide la caminata Rodney Green. Si le soy sincero, a mí también me dio esa impresión, pero en definitiva le dieron la falta. Baker Barrios fue un jugador con momentos diferenciales en ese encuentro ante Taurinos, que ustedes disfrutaron por Giros TV. Muchas imprecisiones en lo que fueron sus primeros minutos cuando ingresó a la cancha. Luego, en ese último periodo, fue un jugador que con su defensa logró aportar incluso presión para pérdidas de balón de Taurinos y logró algunos puntos importantes también en esa victoria. Baker falló el primero, va por su segunda oportunidad. Lanzó y convirtió Baker Barrios, primer punto para él. 25-19, amplía a 6 la ventaja, la extiende el cuadro astado. Rodney Green, Joyser Valera, solo allí para lanzar de 3, prefirió combinarse con Guillén. Heisler, Joyser, solo, ahora a ver, se la cree, mano izquierda, ¿cómo matutapa? Aquí no se bota la basura, señor Joyser Valera. Y ahora, en el contragolpe, convierte 2 Javier Vargas. Escapa Toros, gana por 9, 28-19. Qué pedazo de tapa la que le dio Irazábal a Valera. Y ahora, falta ofensiva de Heisler Guillén. Haciendo bien las cosas, Toro gana por 8. Bueno, sí, por 8, 27-19. Bueno, importante la defensa de Toro. O sea, que también, en este inicio del segundo cuarto, y capitalizar estas pérdidas y lo que ha sido la no productividad desde el conjunto de Guaros. Javier Vargas también mostrándose en defensa. José Vargas, el junior, el Grillito junior, mano izquierda, se la cree, hasta el aro, busca el tablero, falló, el rebote. Hay falta en ataque de Javier Vargas, me parece. Está la mano Vargas, justamente, y la segunda falta para él del compromiso. No son buenas noticias ya, Vargas con 2 faltas en Toros. El hombre, la primera colectiva de Toros. El hombre llamado a anotar los puntos en esta temporada. Bueno, desde línea final repone el equipo crepuscular, Heldrin. Ahí va Heldrin Guillén con Joyser Valera. Omar Márquez. Lo marca Adrián Iglesias que acaba de ingresar. Otra vez va Heisler. Qué buen movimiento de Heisler para dejar parado a Baker Barrios y convierte Heisler Guillén. La experiencia. Esto no se compra en la bodega de la esquina, mi estimado. Cinco la clase de Guillén. Para Heisler Guillén, el sastre. 27-21, así es el sastre.
Irazábal. Irazábal. Se anuncia Moisés Suárez aquí en la mesa técnica. Baker Barrios. Baker Barrios. Mano izquierda. Baker Barrios. Hasta la raya final. Baker Barrios se enredó el solo, pero logró sacar la falta. No, pisó raya. Ah, pisó raya en definitiva. Sí. Entonces sí, la primera impresión mía era la correcta. No ha podido aportar tanto Baker. Vuelve Guidi. El equipo juega mucho mejor cuando está Guidi en cancha. Al menos así se ha visto en estas primeras de cambio de la temporada. Salió Adrián Iglesias. También salió minuto de descanso para Javier Vargas, capitán de Toros. Heldrin Guillén. Aquí está nuevamente Joser Valera con Heisler. Heisler lo marca Guidi también. Vamos, José Suárez. Joser Valera abre el lado débil con la metralleta. Falló. El rebote es de Baker Barrios. La tiene ahora Vargas. 27-21. Giros Logistic, tu empresa de logística en el envío de mercancías de Miami a Venezuela. Síganlos por sus redes sociales, @Giros Logistic o en su página web www.giroslogistic.com. Aquí va Irazábal, busca ahora a Moisés Suárez con la metralleta. Triple para Suárez, a ver, porque sí, triple, claro. Parecía que lo iban a sentenciar en dos. 30-21, gana por 9 toros. Ahora Rodney Green con la metralleta. Triple, por favor. Ah, y la pelota que ha perdido ahora Vargas con Heldrin Guillén. Error de principiante. Y en un momentico, 5 puntos para Guaros, que perdía por 9 y ahora está por 4. Luis Vargas se apoya en Brian Guidi. El pase es malo de Guidi ahora. Va Heldrin, va a pedir tiempo David Díaz. Ahora la pierde Heldrin. Quita el tiempo, la solicitud. David Díaz. Moisés Suárez con la metralleta cerca del aro, pero se pierde. Ahora pelota para el equipo crepuscular. Vamos todos. Esa última pérdida que logra recuperar Grillito Junior. Había solicitado tiempo a David Díaz y lo mandó a parar. Pero ya hay cambios. Sale justamente Grillito Junior. Ingresa con el número 25 Luis Vargas. Hasta el momento con 3 puntos para el equipo de Toros, Luis Vargas. Rodney Green, se gira Rodney Green. Recibe la falta Green. Quedó golpeado allí el importado, el norteamericano de Guaros. La falta, está levantando la mano Baker Barrios. Pero no creo, ya la tercera para, no para Guidi. Si está tomando Guidi, sería esperar a levantaron aquí definitiva. El número 3. Yo no creo que ni Baker ni Guidi ya tengan 3 faltas. Sería catastrófico para Toros, sobre todo bueno, por Guidi. Tenía 2. Ah, bueno, entonces sí, es la tercera. Fue el número que levantaron acá. 30-26, 6-12 restan por jugarse. Efectivamente sale Guidi y entró Ortega, ya con 3. 3 faltas para Brian Guidi. No son buenas noticias para Toros, eso déjeme decir. Correcto. Muy rápido, se ha encapillado Guidi. Bueno, 30-26, gana Toros. Y un ingreso por parte de Guaros. Va, no puede lanzar, tiene que ir hacia atrás con Rodney Green. Rodney Green, cortina de Márquez. Green, busca el tablero, son 2 y además va a ir por el adicional. Jugada perfecta aquí para el equipo crepuscular. Ingresó Luis Moreno por Guaros. Luis Moreno por Guaros. Bueno, 3. Vamos, fanáticos, vamos. 30-28, esto estaba 30-21, parcial de 7-0. Y puede ser 8-0 si confías aquí. Rodney Green. Es Giros TV, desde el Coliseo Limón, convierte el adicional Green. Ya son 10 puntos para Green. Y esto está por 1, parcial 8-0 para Guaros de Lara. Baker Barrios, Baker, con decisión, Baker hasta el tablero, soltó. Bien, Baker. Buena jugada, creyéndosela por el pasillo central. Y eso es lo que mencionaba Baker Barrios en el último compromiso. Ahí falla el equipo de Guaros, rebote justamente para Baker Barrios. Y se combina con Vargas, que prefiere la llegada de su amigo Vargas también. En este caso, Luis Vargas, que se apoya en Baker Barrios. Baker, cortina de Javier. Prefiere ir hacia la esquina. Baker, pase defectuoso. Corta Guaro y viene a toda velocidad Heisler. Y se la da a Green. Son 2. ¿Cuántos ya para Green? Ojo que si este hombre se enciende, hermano. Toros están en problemas. ¿Cuánto ya para Green? 12 puntos. 12, imagínense ustedes. Ya tiene 12 Green. Ayer hizo 35, 32, 31. Gana por solamente 1 Toros. Vargas lanzó. Recibió la falta por lo menos. Vargas. Y
que diferenciarlo porque incluso los números, tanto de Grillito Junior, que es el número 29, como de Luis Vargas, desde que acá en cancha se parecen, ¿no? Y aparte Bendicito, tienen los mismos apellidos. Así es. Hay cambio en Guaros, sale Cabrera. Sí, ahí justamente llama capitán. Creo que Moreno va a salir también. Hay un tiempo solicitado acá por David Díaz. Que importante este tiempo, sobre todo por el parcial, ¿o no? Parcial que se ha echado al hombro Rodney Green, los norteamericanos de Guaraguenara. Como tú lo mencionabas el día de ayer, con 35 puntos frente a Taurinos. Y encendió los motores en lo que respecta a este segundo cuarto. Vamos allí la reiteración de lo que fue la falta sobre Luis Vargas, número 25 de los Toros, que no ha finalizado este tiempo solicitado por David Díaz. Se va a parar en la línea de tiros libres a cobrar. 12 a 8 gana Guaros este cuarto. Han parado en ese parcial de 8-0 que consiguió en un momento determinado. Y por eso se ha acercado, perdió el primer cuarto, recuerden, 24-19, está ganando este 12-8, por eso el resultado que ven en pantalla, 32-31, es Heroes TV, con la emoción de la segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Mañana estaremos nuevamente acá, recuerden, Toros recibiendo a Héroes de Falcón. Interesante, mañana a partir de las 7 de la noche, salto entre dos, minutos antes, lo que va a ser nuestra antesala. Todas las plataformas que quieran disfrutar en iOS, aplicación, Android, en Fire TV, Roku, Apple TV y Facebook, además de YouTube, y por supuesto su página web. Una barbaridad. www.heroes, recuerda que se escribe H-E-R-O-S, Heroes, TV, TV en inglés, la pronunciación, .com. Bueno, no hay excusa para no sintonizar Heroes TV, lo tiene por cualquier lugar. Este gran equipo, por supuesto, de profesionales en cada uno de los escenarios, tanto con Panteras de Miranda, Gaiteros de Zulia, Guaros de Lara y todos los demás. Luis Vargas va a cobrar tiros libres, convierte el primero Vargas, y al rato que no anotaba, va 33-31, por dos gana ahora Toros. Llega a 8 puntos Luis Vargas. Nos acompañamos Pavel Rodríguez en los comentarios, Ono Zambrano en el relato, Manuel Hernández también como comentarista remoto. En el entretiempo tendremos otro contacto con nuestro compañero Manuel Hernández. Conduce Eisler, Rodney Green con Eisler. Ahora el grillo Vargas. Rotación total, Moreno con el grillo con Green, Green con Moreno, Moreno solo con la metralleta. Qué buena rotación. Tripleza con la metralleta a Moreno. Y esto se ha igualado 34. Rotación total, podemos decir. Ahora, Irazábal desde muy lejos. Algo, me parece osado ese disparo. No le resulta y viene Guaro. Se puede ir arriba por primera vez en el partido. Rotación total otra vez. Ahora buscan a Rodney Green, que tiene 12. Green, el pase de espaldas. Rotación total, otra vez Cabrera. Vargas, Guillén. Pase de pique con Moreno. Moreno busca el triple con la metralleta. Ahí falta. Este es, me parece. Sí, va a sacar la falta justamente porque la señalización del árbitro era que estaba en el pleno lanzamiento de los tres puntos. Y la bulla, la bulla. Vamos, llega a 4 en su cuenta personal. Moreno le ha dado mayor velocidad. Esas transiciones han sido más rápidas. Las rotaciones de balón, como ya lo decía también, uno se ha su atención. Convierte el segundo Moreno. Prácticamente en esa ofensiva, Pavel. Los 5 jugadores jugaron en el balón. Los 5 jugadores intervinieron en esa jugada. Falló el tercero, 36-34. Y ahora viene Luis Vargas en ofensiva, conduciendo por el equipo astado, por el equipo de casa. Mano izquierda, pase de pique, recibe Javier Vargas. Se apoya en Irazábal, Irazábal. Ahora por el medio, Ortega con la metralleta. Es triple para Ortega, el arma secreta de David Díaz, un hombre que te postea
te pivotea, pero que también te puede anotar triple. Rodney Green ahora por tablero marca 2. 38 a 37 gana Guaros. 14 para Rodney Green. Máximo anotador de este compromiso. Vargas. Ahora buscó el apoyo en Javier. Por el medio, Irazábal. Falta ofensiva de Irazábal. Falta ofensiva de Irazábal. Pierde la oportunidad aquí Toros. 38-37 gana Guaros. Restan 3 con 12. Bueno, llega la quinta colectiva del equipo de Toros de Aragua. Así que en este momento, tiene falta cobrar un punto de Guaros. Y restando 3 con 10, esto va entonces a generar mayor cuidado para la defensa de Toros sobre Guaros. El grillo. Heisler. Heisler. De pecho, Cabrera. Vargas recibe, Vargas ahora con Heisler. Heisler con la metralleta, Moreno falló. Necesitas construir una estrategia digital para tu empresa. Contacta a MD Tech, tu agencia 360. Síguelos por sus redes sociales, @midi.tech. Va ahora Ortega, pierde la pelota Ortega de manera infantil. Viene Guaros, Green buscó a Guillén. Guillén con la metralleta, Heisler Guillén. Triple 4-1-3-7 por 4 se escapa Guaros y está ganando este cuarto 22 a 13 por 9. Ortega otra vez, Ortega, Ortega de espaldas al aro, lo marca allí Vargas. Ortega, Ortega bien, salió de esa doble marcación, buscó a Vargas. Vargas se eleva, se suspende, es Gutiérrez en definitiva el que lanza, falla, rebote otra vez para Guaros. Se siente cómodo en la cancha ahora el equipo crepuscular. Moreno de nuevo con Heisler. Heisler, Heisler hace una finta. Heisler le quebró la cintura a Gutiérrez. Heisler, Heisler cortico. Heisler, Heisler, Heisler Guillén sacando su chapa, señores. Dos más para Guaros. Se está llenando los carriles de baloncesto a Toros. No quiere ver más David Díaz. Se tapa los ojos. Hay tiempo del equipo astado. Heisler Guillén llega a 10 puntos en este compromiso. Ya lo indicaba uno sembrando esa última. Jugada, todos los juegos de este va a generar apoyado en la figura de Rodney Green. Un periodo de 14 puntos en total. Ha sacado entonces la oportunidad de irse arriba del marcador. Y en este momento saca ventaja de 6 puntos sobre el turno de Aragua. Él se había mostrado con mayor versatilidad en diferentes aspectos del juego en el primer cuarto, lanzamiento de larga distancia, la buena defensa, la presión, esto no está siendo necesitado hasta el momento, o lo que hemos visto en el segundo cuarto. Lamentable que Brian Guille ha llegado ya a 3 faltas. Y se está notando. Sí, realmente, evidentemente, con esa llave, ese trabajo de Ortega, que generó efectos positivos, pasado domingo, ahora se ha visto cortado precisamente porque tiene que estar notando. Solamente quedaría la figura Ortega. Importantísimo. Que lo que ha sido prácticamente un periodo de marco, se ha colado. Por supuesto, por el tema de cuidarse defensivamente. Lo que tú decías, Fabel, desde el ingreso de Moreno, ha jugado mucho mejor Guaro, sobre todo en ofensiva. También le ha dado la posibilidad. Pero lanzamiento de larga distancia, entonces ha sido factor importante para que Guaros se quede arriba y saque ventaja de 6 puntos, 43-37, contando 44. Bueno, vamos a reanudar la acción en este partido. Entonces, Luis Vargas. Vargas. La pone la mitad del tabloncillo. Lo marca Moreno, cerquita, recibe ahora Irazábal. Qué buen giro, Irazábal buscó el tablero. Qué buena cesta de Irazábal, acrobacia pura. Recibió, giró, quebró cintura y por tablero marcó 2. Irazábal llega a 5, si no estoy mal. Heisler Guillén protege, Heisler Guillén otra vez. Este es el show de Heisler. No nos dijeron nada, falló. No nos dijeron que vinimos a presenciar el show de Heisler. 4-3-3-9. Va Vargas otra vez. Gana Guaros a Toros. Comenzó muy bien Toros, pero en estos últimos minutos ha encontrado la estrategia Guaros para contener al equipo local. Ortega. Ortega. El pase comprometido para Vargas. Buscó el tablero, son dos. A Javier Vargas, además irá por una adicional. Se acerca a todos los 3-4.
Bueno, 4339 41, perdón, 4341 gana Guaro, pero aquí Vargas, si convierte el adicional, podrá colocar esto por apenas un punto de diferencia. Buen primer tiempo, buen partido hasta ahora, en el que muchos llaman el cajón de los toros. Y se le sale de manera increíble a Vargas. Sale Guaro ahora con el pase rápido, no le va a llegar a más en la vida. Cabrera se va a ir por la última línea. Otra ofensiva para el equipo Astado. Tiene la oportunidad aquí Toros en esta posesión de recuperar nuevamente el mandato. Uno de minutos que había tomado Guaros. Hay cambios precisamente en las filas del equipo visitante. Ingresa el número 14, Baker Barros. No, Rijo. José Valera. Va Toros. Va a restar, en teoría, Pavel, una ofensiva para cada equipo. Sí. Dos posesiones. Ahí está, recibe Irazábal, Irazábal, Irazábal. Protegió, lanzó y recibió la falta. Va a cobrar un par de tiros libres que pueden significar el empate para Toros cuando restan ahora 30 segundos. Decíamos el domingo anterior que de la temporada pasada, el domingo en la victoria de Toros, una de las tareas pendientes eran los tiros libres. Muy importante cuando estos equipos, por ejemplo, con un marcador tan cerrado, lo que va a definir la victoria en un partido puede ser los tiros libres. Vaya el primero. Vamos, vamos. Vaya el primero, ya está, ¿vale? Baloncesto son los tiros libres, amigo mío. Si usted los falla más de lo que encesta, las posibilidades de ganarse son considerablemente. Convierte el segundo. Irazábal y el pase largo ahora, solito debajo del tablero. La clava, quítate de allí. La clavada de Rubén González, sus dos primeros puntos del compromiso. 45-42 gana Toros en lo que será su última ofensiva de este primer tiempo. Ortega, 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 debajo del aro, recibe Vargas, lanzó. Al menos sacó la falta, no le gusta la sentencia de Quillo Vargas. Ante esta jugada de Vargas, ¿no?, que ya consumiéndose el reloj de 24, logra entonces sacar la falta, posibilidad de acercar al equipo de los Toros. Vamos, de vamos. ¿Y qué pasa lo de Rodney Green, que justamente le dio a Rubén González prácticamente desde el final de su área hasta el extremo? Convierte Javier Vargas, 4-5-4-3. Bueno, esta es la noche de los Vargas. Tenemos un Vargas en Guaros, tres en Toros. Y por ahí está también Javier Vargas, que obviamente no está aquí porque su equipo no está hoy presente, pero apellido de baloncesto en Venezuela. A ambos positivos para Javier Vargas. Esto está por solamente 1-4-5-4-3. Restan 11 segundos. Y Guaros obviamente va a aprovechar tiempo de Jonay Kerenker para intentar convertir una cesta que le permite irse al descanso un poquito más de ventaja. Claro, en el caso de Jonay Kerenker, ordenar lo que puede ser ya esta última jugada del cuarto para cerrar simplemente las acciones del primer tiempo. Por el lado de David Díaz, tratará de buscar y ejecutar una buena defensa y evitar que el equipo de Faro pueda irse con mayor ventaja en este segundo cuarto. Interesante entonces lo que hemos visto de ambos equipos, porque ha habido capacidad de reacción con los de Aragua en esos minutos que Juan ha apoyado tanto Moreno como Rick y como el mismo Heiner Guillén, y no frenar esa ofensiva y que habíamos presenciado en posiciones de batalla que trataba el equipo de Juan de presentar y por supuesto para los niños hay un partido aquí como la marca de Daniel Vargas y de Luis Vargas han tenido la posibilidad de reaccionar y cargos el visitante puede irse a Pachuca. Bueno, veremos qué ocurre. Últimos 11 segundos para que finalice este segundo cuarto y con él el primer tiempo de este partido. Buen primer tiempo hasta ahora. De poder a poder cerrado. Buenas incidencias en el compromiso. Y viene Guaros. Y va Heisler. Y va Heisler y restan 6. Y resta 5 y va Heisler. Y va Heisler, buscó solo Cabrera, recibe con la metralleta. Recibe falta de parte de Samuel Castillo, que por primera vez en la temporada está en cancha. La falta de Castillo de 3 tiros libres para Cabrera. Un error
que ha sido común en este partido. Sí, y lo de Castillo creo que pasa más por ansiedad, ¿no? En este caso por tratar de evitar el lanzamiento, ya prácticamente un tiro franco que iba a tomar el jugador extra de Juanos de Lara, en este caso Alan Cabrera, sigue el primero. Correcto. 4-6-4-4 es el marcador. Arriba, Juanos de Lara. 4-6-4-4 Guaros. 4-7-4-4 Guaros, correcto. Ahora sí. Puede ser 4-8-4-4 si el César este Cabrera. Falla. Son tres la diferencia. 4-7-4-4 lanzó Castillo desde muy lejos. No rindió frutos ese intento. Señores, ha finalizado en el Coliseo Limón el primer tiempo de este partido. Victoria parcial para Juanos de Lara, 4-7-4-4, luego de adjudicarse por puntos de diferencia el segundo periodo. En realidad, 28 puntos hizo Juanos en la segunda mitad y por eso le está ganando 20, llegando a 4 en el segundo. Parcial para el equipo de 47-44, por nuestro parecer, regresaremos más a seguir un CD. Vamos a por acá. A mí me mama un tanto. Y me quedo tan valiente de eso. Y feeling me a good time. I still. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Se cuenta con más de Heroes TV, ya desde el Rafael Romero Blimer, las incidencias de este encuentro entre Juanos de Lara, será algo totalmente vivo. Ustedes disfrutan que a través de las pantallas de Heroes TV, victoria parcial, 47 para Juanos, 44 para el equipo de Toño Seragua, ya con las estadísticas de esta primera parte, uno, con respecto a los mejores anotadores por el conjunto visitante, un total de 14 para Rodney Green, 5 para Luis Moreno. Ya decíamos que desde que entró este chico le imprimió velocidad, las transiciones rápidas, efectivas, y esto lo aprovechó el conjunto de Guaros, además de la cantidad de faltas de Toros. Heiler Guillén con un total de 10 puntos. En lo que respecta a los tiros de campo, 56% para Toros de Aragua, un 58.1% para Guaros de Lara, mientras que en canastas de 2, 64.3% para el equipo de Guaros de Lara, lanzamiento de larga distancia, 45.5% para Toros y 36.4% para Guaros de Lara. En rebotes, 17 para Toros, 12 en total para el conjunto de Guaros de Lara. Y ya también en lo que fue la ofensiva del conjunto local de los Astados, 8 puntos para Javier Vargas, 6 para Abraham Irazábal, 7 para Cristian Gutiérrez, 6 para José Grito Vargas Jr., los mejores anotadores del equipo Astados.
Sí, sin duda un partido de incidencias ofensivas hasta ahora, con ofensivas fluidas, de hecho. Eso refleja el marcador 4-7-4-4. Es muy probable, a menos que las defensas ajusten en gran medida para el segundo tiempo, que este par de equipos lleguen a 80 puntos en este compromiso. Sí, de parte y parte, el caso de Toro, seguramente la charla de David Díaz, en este momento el camerino, va a buscar la opción de que puedan entonces acoplarse a lo que va a ser el tercer cuarto. Ya tenemos a nuestro compañero Manuel Hernández, quien está acompañándonos, por supuesto, vía remota, en este encuentro entre Guaros de Lara, Toros de Aragua. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Hernández con ese importante resumen, sus impresiones de esta primera mitad que gana el equipo de Guaros 47-44-1. Sí, bueno, lo disfrutas a través de Giros TV. Recuerda que mañana estaremos con el partido entre Toros de Aragua y Héroes de Falcón, que visitará por segunda vez en la temporada, segunda y última. El equipo ha estado. Vamos a hacer el corte comercial de este momento y ya regresamos con más de este Toros Guaros a través de Giros TV. De regreso acá al Rafael Romero Bolívar, casa de los astados de los Toros de Aragua. Y esto es Giros TV, disfrutando por supuesto de nuestra transmisión exclusiva por Giros TV. Así que ya el equipo de Toros de Aragua recibió la charla respectiva de David Díaz en el camerino y salieron a el calentamiento, así que Guaros todavía no ha salido de los camerinos. Lo cierto es que esto está 47 para Guaros, 44 para el equipo de Toros de Aragua 1. Como dijimos, un partido muy ofensivo en las primeras de cambio, en los dos primeros cuartos al menos, con dos ofensivas que fluyeron, sobre todo en el caso de Guaros en la segunda mitad. Tardamos para ver un primer canasto triple, pero luego fue ya parte de este compromiso. Vamos a ver qué nos depara la segunda mitad. Yo creo que puede ser una segunda mitad de más defensa, me parece, que van a intensificar esa parte tan importante del juego. Sabemos que el baloncesto, como la mayoría de los deportes, la defensa es fundamental. Si tú defiendes bien, por lo general, tienes más posibilidad de ganar los partidos. Sí, importante este tema de la defensa, Ono, y amigos que están conectados a través de la señal de Giros TV, porque con la defensa también se ganan los partidos. El equipo de Toros, teniendo en este momento un problema con Brian Giddy, lo que respecta a el número de faltas, 3, y esto impidió la presencia, los minutos de
Brian Giddy. Ahí tenemos en sus monitores el resumen de lo que fue el primer tiempo, las mejores jugadas. Justamente Giddy quien abría las acciones para el equipo de los Toros de Aragua con esos dos primeros puntos. Y vendría entonces la primera falta para él, en este caso ya lo decíamos, ahora que está comprometido en esta cantidad de faltas con tres. Javier Vargas, el capitán, en lo que respecta a esta primera parte con un total de 8 puntos, luego de haber alcanzado 21 frente a Taurinos, es un jugador que está hecho para estas segundas partes. Veremos entonces qué puede dar Javier Vargas de cara a lo que va a ser el inicio del tercer periodo. Y la presencia también del grillito Vargas Jr. en conjunto con su papá en acción. Justamente ambos, padre e hijo, mismo instante, logró dos triples en lo que fueron esos minutos de juego para grillito Vargas Jr. Aparecería la figura justamente de Rodney Green, norteamericano, que está presente con Guaros de Lara, alcanzando hasta el momento 14 puntos. Ya lo decíamos también en lo que ha sido parte de esta transmisión, Green con 35 puntos el día de ayer frente al conjunto de Taurinos. Así que también va a ser importante cómo puede reordenar esa estrategia David Díaz para frenar la ofensiva de Rodney Green. Restan exactamente 4:23 para que se reanude la acción acá en el Coliseo El Limón. Ese era el resumen que preparó nuestro equipo de producción con lo que ocurrió en la primera mitad. Primer cuarto para Toros, 24-19. Segundo para Guaros, 28-20. Eso en la sumatoria le da lo que tenemos en este momento. 4-7-4-4 por 3. Arriba el conjunto visitante. Toros de Aragua mañana volverá a casa. A enfrentar a Héroes. Y el domingo ya sí inicia una especie de gira. Empiezan los partidos de visitante. El domingo irá a Guanare contra Centauros. Así que bueno, usted y yo vamos a estar algunos días. No vamos a estar por acá por las pantallas de Giros TV. Pero el baloncesto sí. Recuerden que tenemos los partidos en casa de Panteras de Miranda, de Gaiteros del Zulia, de Guaros de Lara, obviamente también los de Toros, pero esos tres equipos también van a ser parte de la programación de Giros TV. Atento a nuestras promociones, nosotros por supuesto siempre aquí compartiendo con ustedes cuál va a ser el siguiente compromiso, pero nosotros vamos a estar quizás unos días de descanso con respecto a Giros TV, pero nosotros sí vamos a estar transmitiendo los otros partidos de los equipos ya mencionados. Vamos a otro corte y al regreso sí ya con lo que será el inicio del segundo tiempo. Toros versus Guaros por Giros TV. Mentors cut off your nieces, her mystic colors, narcissus, Medusa, and others, a shalala sisters. We know that it could be worse. I love it when you could go. Aphrodite, mentors cut off your nieces, her mystic colors, Esta es una transmisión Exodus. TV y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias, y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Giros TV. De vuelta con más de este encuentro entre Toros de Aragua, Guaros de Lara, a través de la pantalla de Giros TV. Recordándoles, muy fácil, usted puede ingresar desde su teléfono Android, también de iOS, y por supuesto nuestras diferentes plataformas, Roku, Fire TV, Facebook, también a través de YouTube y por supuesto www.giros-tv.com. Ahí está el código QR que usted solamente al copiarlo, evidentemente puede conectarse. Al hacer el escáner. Exacto, al escanearlo. Para ser más preciso, usted ya puede tener acceso a nuestros contenidos. Es correcto. En este caso en particular, obviamente con la Superliga Profesional de Baloncesto.
y conectarse a cualquiera de nuestras plataformas a través del código QR de Heroes TV, disfrutar del baloncesto en la Superliga Profesional, Toros de Aragua, Gaiteros del Zulia, Panteras de Miranda, Guaros de Lara. Mientras tanto, casualmente nosotros tenemos a dos equipos acá, ¿cuáles? Heroes TV tiene esa alianza correcto de transmisiones. Tanto Toros como Guaros. Heroes TV tiene tres equipos del Occidental, que son Toros, Guaros y Gaiteros, y uno del Oriental, que es Panteras. Exactamente. Bueno, ahí está David Díaz en sus pantallas, hablando con sus muchachos, a ver cómo remiendan el camino en esta segunda mitad. Están cerca, solamente pierden por tres, pero lo que preocupa un poco en el caso del equipo local es la cantidad de faltas que ya tiene Brian Giddy. Debe cuidarse ahora cuando el partido se intensifica más. Vamos entonces a la acción. Saltaje por el equipo de los Toros. Luis Vargas, Héctor Ortega, Cristian Gutiérrez, Brian Giddy y Javier Vargas. Saltan ante el bolsillo entonces para el inicio de este tercer periodo. Por el lado de Guaros está su capitán José Grillo Vargas. También Alan Cabrera, Heisler Guillén, Rodney Green y el número 12 por el equipo de Guaros de Lara. Los mismos que abrieron el partido. En este caso, corrijo, Eric Rodríguez, el número 32. Eric Rodríguez, el 32. Los mismos que abrieron por ambos conjuntos están nuevamente abriendo este tercer cuarto y con él el inicio de la segunda mitad. Recibe allí el pase. Rodríguez busca al Grillo Vargas con la metralleta. Ni llega al aro, lo tiene Luis Vargas. Marca la jugada a seguir. Luis Vargas, a ver si Toros puede abrir el celofán en esta segunda mitad. Bueno, el movimiento de piernas, lanzó, falló, el rebote le llega a él, justo cuando venía a buscar el rebote. Javier Vargas ahora, Javier Vargas, mano izquierda, Javier Vargas cambió a la derecha, lanzó, falló, se quedó corto, dio en el hierro, el rebote es de Rodney Green. Y viene Green a velocidad pura, le hicieron el camino, Green abrió la cancha solito, Cabrera, no señor, allí parecía caminata. Ahora solo en el otro costado va con la metralleta, se salió, para suerte de Toros, pero el rebote es de Guaros. Heisler Guillén, Rodney Green, intentó, no, ahora sí busca el tablero, falló, el rebote es de Toros, otra vez de Guaros. Ah bueno, tres rebotes ofensivos en esta misma jugada, Pavel Rodríguez, va el Grillo. Va el grillo, se la cree, el grillo buscó el tablero, son dos. Y cuando un equipo logra tomar tantos rebotes, en algún momento va a encestar. Cuarto punto para el capitán José Grillo Vargas. Esta última acción, ya lo decías, tres rebotes ofensivos. Ahora recibe rápidamente el lance y falla Javier Vargas, el rebote es para Guaros. Heisler Guillén, ante la marcación de Vargas, salió con clase, viene Heisler. Calma, Heisler, solo, Rodney Green en el lado débil, la Sofayo, el rebote es para... va a ser para Toros. Porque el último en tocarla fue ese señor que ven en pantalla, Alan Cabrera. 4-9-4-4, gana Guaros por 5, restan 7-58 del tercer cuarto. No sé qué le parece a usted, pero este Rodney Green tiene en su aspecto físico y movilidad de juego a Carl Elliott, recordado jugador. Yo diría que más en el movimiento, sí. El movimiento este que hace de como que va a hacer el crossover y no lo hace, el cambio de piernas, de lado. Sí, Carlelio, cómo no, el acrobático, muy recordado en la afición venezolana, campeón en Venezuela con Cocodrilos de Caracas. El pase ahora, hay falta, pase de Guidi para Ortega. Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Prendido Ortega bastante hasta ahora, con Toros de Aragua, le pasaron con Gaiteros. Con Gaiteros del Sur, exactamente. Poca rotación en lo que es el equipo de los Toros de Aragua. Quizás van más con Ortega directamente el segundo o tercer pase. No hay esa rotación buscando el lanzamiento afuera que en oportunidad ha sido muy bueno para el equipo de Toros. Guidi, qué buen cesta. Con el cuerpo, fue quitando su marcador, se fue acercando al aro. Se suspendió y convirtió dos para Brian Guidi. Llega a seis en su cuenta. Falta ahora de Ortega, es el que levanta la mano. 49-46, gana Guaros. Es Heroes TV, disfrutas de la segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Estamos en el Coliseo en Limón. La primera falta para Ortega.
Recordemos que se encuentra en cancha Brian Guidi, que es hasta el momento por el equipo de Toros el más comprometido. Aquí buen pase de Vargas por el medio para Allen Cabrera. Dos por tablero. 5-1-4-6. Irazábal viene a la cancha nuevamente por Toros. Cristian Gutiérrez. Gutiérrez. Recibe Ortega. Ortega. Se gira Ortega. Raya final Ortega. Sacó la falta Ortega. En última instancia, 5-1-4-6, gana Guaros. 6-58 restan por jugar del tercer cuarto. La característica de Ortega es ese juego de postear, de imponer su físico. No lo está haciendo frente a Grillito Vargas, padre. Debe destacarlo así porque está su hijo en play. Para las personas que están conectándose a Heroes TV, recordándoles que el hijo del Grillo Vargas está con la organización de los Toros de Aragüas. Recibe Guidi. Brian Guidi. Movimiento, recibe la falta de Eric Rodríguez. El duelo entre pivots, repuesto 5 de ambos equipos. 5-1-4-6. Vuelve Omar Márquez a la cancha. Es la segunda para Rodríguez y en este caso es la tercera en colectivas para Guaros por una de Toros. Rápidamente ya se acerca a la capilla. Guaros en faltas colectivas. Luis Vargas, doble marcado, sale bien de la marcación. Guidi, otra vez con Vargas, qué buen pase para Luis Vargas. Que alimentó solo a Cristian Gutiérrez con la metralleta. Falla el balón al hierro. El rebote es de Guidi. Va a buscar el tablero. Se le salió en última instancia. Serán dos tiros libres para Brian Guidi. Nosotros vimos el año pasado la temporada completa de Toros, Pavel. Y yo puedo decirte que en juego y medio que va de estas, veo a un Brian Guidi más seguro de sí mismo para atacar el aro. Sí, mucha confianza. El año pasado le faltó mucho eso. En la parte defensiva, 10 puntos, siempre colaboró, pero en la ofensiva se le pedía quizás un poco más. Y sobre todo en ese primer encuentro ante Llaneros de Guárico, ¿no? Que mostró un Brian Guidi que abrió esa expectativa para todos, sí. Porque iba a ser un jugador muy importante, ¿no? 16 puntos anotó ese partido, lo recuerdo claramente. Después de allí no hubo un solo partido con doble figura después de allí. Exactamente. Bueno, Guidi falló el primero. Va a cobrar el segundo Brian Guidi de Italian Jump. Pitapo se convierte Guidi. Llega a 7 en su cuenta personal. 5-1-4-7 gana Guaros. Es el tercer cuarto, lo disfrutas a través de Kiros TV. Heisler dejó atrás. Pero no lo dejó atrás. Vargas volvió otra vez a colocársele allí al lado. Vargas, el grillo con la metralleta. Triple para Guaros que saca 7-5-4-4-7. ¿Cuántos ya para el grillo? Para José Vargas, capitán, total de 7 puntos. 7 para el grillo, Irazábal de pique. Gutiérrez, alimenta, recibe de pecho ahora. Guidi buscó a Irazábal, el mandón de Márquez. Respondrá Toro desde la línea final, pero con una ofensiva ya con menos segundos disponibles. Solamente 4. Ahí está, cortico. Guidi. Lanzó y falló. El rebote es para Guaros. Igual ya se consumían los 4 segundos que mencionaba Pavel. Heisler, Vargas, Rodney Green solito. Rodney Green falló. El rebote es para Toros. Hay falta de Cabrera. Falta de Guaros. Pelota para Toros. Bueno, es la quinta falta en el campo colectiva para el equipo de Guaros. Ya con esta última. Justamente suma la quinta colectiva y se va a parar Luis Vargas en la línea de tiros libres. Toroso con apenas una falta colectiva. 5-40 por jugar. Esto está por 7, partido parejito allí. Se le ve sin duda otra cara a ambos equipos. Si esto lo debe aprovechar Toros, restando 5-40. Falta un mundo para finalizar este tercer cuarto. Falla el primer tiro libre y ya decíamos la tarea que Toro tiene pendiente para esta temporada. Debe buscar Toros el juego interno para lograr sacar más faltas. Les decía que este Toros parece que va a competir mucho más que lo que mostró el año pasado, donde apenas ganó 2 partidos. Y Guaros también. Guaros apenas ganó 9. Quedó eliminado también en la primera fase. Creo que ambos equipos van a mejorar sus actuaciones. Esto ya es una opinión personal. Creo que va a ser así en ambos conjuntos. A ver, el grillo. Busca el tablero, el grillo. Son 2 para el grillo Vargas. Recuerde que estamos a nombre de nuestros amigos de Heroes Logistics. Tu jugada
en la que vas a encestar seguro en cesta con Heroes Logistics y decide a tiempo todo lo que te quieres traer desde Miami. No solo mercancía, tienen muchos más servicios que puedes ver a través de las redes sociales, arroba Heroes Logistics. La cesta de todo lo que coloca esto por 6.50 a 56. La cesta de Brian Giddey. Llega a 9 puntos Giddey. Qué buena labor defensiva. Ya allí logra robar el balón. El mismo Giddey se fue al aro. Colocó estos 2 puntos. Y como le decía Ono temprano, 56 para Guano, 50 para el equipo local, para todos los de Aragua. Importante que pueda reaccionar justamente después de Jonay Gereker, que ve que se metieron en faltas colectivas en el equipo visitante, Guaros. Va a ser importante entonces que si David Díaz planea lo que va a ser esta estrategia de cara a ir a la pintura, a jugar en la pintura con Giddey Ortega, pueda entonces sacar beneficio y obtener la posibilidad de lograr emparejar o mantener cerrado el partido. Bueno, el comentario de Pavel Rodríguez, nos acompaña en el relato Ono Zambrano, Manuel Hernández, hoy nuestro comentarista remoto para esta transmisión del Toros Guaros. Mañana estaremos con los Toros versus Héroes. Será la próxima transmisión de Heroes TV. Restan 4 con 50, 56 Guaros, 50 Toros. Todo un equipo detrás de esto que usted ve en pantalla, haciendo lo posible para llevarles la emoción de esta segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Un grupo de profesionales que poco a poco estamos seguros nos vamos a ir ganando su corazón desde su casa, desde su tablet, desde su celular, para que nos acompañe con las diferentes transmisiones deportivas. Saludamos a todas las personas que están conectadas justamente en este momento, disfrutando de este partido de Toros de Aragua y Juan de Lara, solamente Venezuela, desde cualquier parte del mundo. Es correcto. Esa es la otra ventaja que tiene, por supuesto, Heroes TV. Va a Cabrera, el pase largo para Joser Valera, que acaba de ingresar. Ahora alimenta a Omar Márquez. Tiene a toda la banca prácticamente, solamente los dos caballos, a Guillén y a Vargas. Y en cancha, Jonay Gereker. Buscaron ahora el triple con la metralleta. Para Cabrera, triple. 59-50, quedó mal el escopetero crepuscular. Consiguió con una protección en su rostro. Vamos a ver la reiteración, en cualquier momento la vamos a tener para ustedes, para realmente ver en qué momento recibió el golpe que lo tiene allí sobre el tabloncillo. Tanto justamente que pueda atenderse Cabrera o definitiva puede recuperarse y volver a la acción. Ya se anuncia en empresa técnica el jugador Baker Barrios, número 14 de los Toros de Aragua. Cerca por acá López, Andy Maldonado e Ilvis Pinto para revisar la jugada. En esa primera no veo nada, parece que él mismo parece que cae mal, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahí no lo toca en ningún momento Cristian Gutiérrez. Cae mal, me parece, Cabrera. Sí, en el salto, luego de caer del lanzamiento, ahí aparentemente se dobla el tobillo cuando queda mal. Los árbitros viendo acá, cerca de, muy cerca de nosotros, en nuestro monitor. Fíjense que su pierna ya derecha, en su pie derecho en este caso. Se ve claramente en las pantallas de Heroes TV la acción nuevamente. Sí, por favor, puedes colocar la toma un poco más congelada, un poco más lenta, para que los árbitros puedan decidir. Están todavía con dudas con respecto a lo que ocurrió. Un poco más lento, ya vamos a mostrárselas. Ahí vemos en cancha también a Parker, en este caso es el de Guillén. Efectivamente, pues para nosotros, lo que estaba mencionando, caer. No falta en estos momentos. Ahí va. Bueno, ya tomaron una decisión. Van a ir a la cancha los árbitros. Recibiendo el mensaje allí, Cabrera. La pelota va a ser entonces para Guaros. De manera definitiva para Guaros. O para Toros.
Sí, correcto. Para Toros. Que Renault todavía está en 22 segundos, vamos a esperar. Es que claro, en ningún momento el jugador de Toros tocó a Cabrera, fue una lesión, esperemos que no sea grave, por supuesto, solo cayó. Acción propia. Sí, sí, cayó mal allí. O cosas de juego. Vargas cambió de mano. Vargas, se la cree, Vargas, se suspendió, lanzó y el rebote va a ser para... Pobre Toros. El equipo de casa. Decíamos que ingresó Baker Graterol por el equipo de Toros y salió Héctor Ortega. Baker Barrios. Correcto. Ahí está Vargas, buscó a Barrios, va hasta la raya final. Barrios lanzó y convirtió. Baker Barrios, este es el Baker Barrios que necesita a Toros. Con decisión, buscando el aro, dos para él. 5-9, 5-2, restan 3-53. Va Heisler, buscó solo con las estrellas. Valera. Triple para Guaros de Lara y Joser Valera. Esta zona defensiva del equipo de Toros no ha cerrado, no ha acercado el perímetro. Esto lo aprovecha Guaros. Valera con sus primeros 3 puntos. Apenas los primeros 3 para Valera. Pensé que había ya anotado Valera. Baker Barrios, bien, peleando ese rebote allí en tierra de gigantes entre 3. Pelota para Toros, va a ser falta en este caso sobre Baker Barrios. Si recibe la falta, recordemos que Guaros está colectivo, se va a parar en la línea de tiros libres. Jugando mejor Barrios en comparación al partido de Estados Unidos. Que en condiciones físicas, Baker Barrios se ve un jugador que puede marcarte la diferencia viniendo desde el banco. Lo único es esa falta de seguridad e imprecisiones que lo llevan a esas imprecisiones y que muchos minutos, obviamente, por sí. No ganar esa misma confianza, es que no puede aprovechar esas actuaciones. Muchas veces estos jugadores, no pasa en todos los casos, pero muchas veces toman confianza precisamente con los minutos en cancha. O sea, cuando un jugador no recibe esa confianza, no está en cancha todo el tiempo, juega 5, 10 minutos en un partido de 40, pues es bastante probable que su confianza se vea un poco mermada, ¿no? Porque sabe que cada vez que salga tiene que hacerlo muy bien. Sí, falló el primero. Va Baker Barrios y falló los dos. El rebote es para el Grillo Vargas, haciendo de pívot aquí. Jugando de pívot realmente en este momento del partido, porque no está Eric Rodríguez en cancha. Heisler, buscó el lado más débil para castigar a Toros. Triple para Valera. Y yo te hablo de nuestros buenos amigos de ND2Tech. Claro que sí, ND2Tech. Desarrollo de ideas, de estrategias, de contenido, todo lo que necesites para tu empresa en el marco digital. ND2Tech te lo puede dar. Síguelos en sus redes sociales, @ND2TechMD2TS. Sexta para Toros ahora de barrio. Y ahora en el lado contrario, 2 para Moreno en Guaros. Se escapa Guaros, señores, 6-7-5-4, gana por 13. No quiere ver más. David Díaz se tapa los ojos, pide tiempo, 2-37, gana Guaros. Acción, reacción, acá, luego de la cesta de Baker Barrios. Vendría entonces la respuesta inmediata justamente de Guaros. 54 para Toros, 67 para el segundo visitante, para los tres populares. Con un tercer cuarto que ha mostrado muchas cosas, a pesar de que Guaros, ya lo mencionamos, se encuentra en colectivas. Esto no lo ha sabido aprovechar en disposición táctica y técnica David Díaz, sobre todo por darle ese juego al mismo Brian Giddy, darle ese juego al mismo Baker Barrios. Jugadores que pueden en la pintura marcarte cierta diferencia y sobre todo por ir a la línea de tiros libres. Sin embargo, hoy muy poco lo que hemos visto del equipo de Toros jugando fuera del perímetro, a diferencia de lo que vimos en ese partido frente a Taurino, que hubo más espacios, hubo mayor rotación de balón y esto permitió que el equipo de Toros ejecutara lanzamientos de larga distancia. Claro, también hay que decir, Pavel, a nuestra audiencia, que no es lo mismo Taurino que Guaros. Porque el partido de hoy es una exigencia mayor. Estamos hablando de un equipo que está muy bien estructurado, que tiene 2 hombres selección nacional, un roce internacional tremendo, como lo son Remigio Vargas y Guillén. Más allá de que ya tenga pues una edad importante, pues en esta liga siguen siendo lo que nosotros popularmente llamamos caballos. Y lo están demostrando. Totalmente. Además de un muy buen importado como Rodney Green. Entonces, por supuesto que hoy el compromiso, la exigencia para Toros es mayor. Y fíjate que Green no ha tenido mucha actuación en este tercer cuarto. Hoy no. Recibe Baker Barrios. Le da más minutos. Lo que hablábamos, el profe
David Díaz va ahora al Grillito Junior, que ha jugado poco. El Grillito dejó atrás a Moreno con una buena finta. Buscó a Brian Guidi, se le acerca a Baker Barrios, recibe Barrios. Barrios. Marca el doble paso. Barrios lanza y convierte Baker Barrios. Buena cesta para él. Llega cuánto ya. Falla ahora en ofensiva Guaros. Reclamaban falta, no hay nada, dice el principal. Ahora, Irazábal. Busca larga distancia también David de Irazábal. Irazábal protegió con el cuerpo, lanzó, falló el rebote. Gigantesco de Omar Márquez. 9 puntos para Baker Barrios. 9 para Barrios, cercano a la doble figura ya. Heldrin Guillén. Ahí está el hermano de Heisler, Heldrin. Con el Grillo. Ahora nuevamente el Grillo. 6-7-5-6, resta 1.49 de este tercer cuarto. Abrió en el lado débil, está solito con la metralleta. Es triple para Valera, solito, sin marcación, lo vio Vargas, triple por 14, se aleja Guaro, 70-56. Ya lo decíamos, la efectividad del lanzamiento de larga distancia, la zona defensiva permite que el equipo de Guaro tenga la posibilidad con actores de lanzamiento de larga distancia y lo consiguen. Ahí va el disparo de larga distancia, falla. Buen momento para hablarles de Benetrans Tours. No importa dónde necesites llegar, Benetrans Tours, lo lograrás. Y con la mejor calidad de atención, síguelos en sus redes sociales. @ Benetrans Tours. Recuérdalo, es Benetrans Tour. Va ahora el grillo intenta clavarla. No, señor, no le sale. La pelota da en el hierro. La gana Toro luego de un toma y dame allí, debajo del aro. El Grillito Junior, ahora de pique. El pase comprometido, la pierde Irazábal y viene ahora Guaros. Atropellado el partido en estos momentos, busca a Vargas el tablero. La falta de Baker Barrios, habrá par de tiros libres, me parece, para el Grillo. 70-58, gana Guaros. Bueno, todavía el equipo de Toros puede tener la posibilidad de dar faltas. Apenas una colectiva, la segunda para el conjunto. Y en este caso, para Baker Barrios, sale en este momento para Irazábal, correcto. E ingresa José Suárez con número 11. Suárez a la cancha. Ha cambiado totalmente el quinteto abridor de Toros en este momento del partido. Solo David Díaz, solamente Javier Vargas se mantiene. Y Guidi. Y Frank Guidi. Anota el primero Vargas, ahora sí doble figura para él. Ya había llegado a la doble figura. Y Guidi Vargas. Falló el segundo. El rebote de Baker Barrios. El pase ahora mal, ¿no? La molestia de Díaz y con razón va a ser pelota para Guaros otra vez. Bueno, 1-5-8. Estas imprecisiones se pagan caro, sobre todo un equipo de Guaros que ha mostrado ya en este tercer cuarto la gran efectividad de larga distancia. Y esto es lo que permite entonces hasta el momento la diferencia que mantienen el compromiso en este tercer periodo. Gana este tiempo por 10 puntos ya Guaros. A ver. El grillo, lanzó, falló. El rebote para Heldrin Guillén, cazándolo entre los gigantes, pero después lo perdió. Y se viene Toros con velocidad, recibió Javier Vargas, buscó el tablero, Javier. Muy bien. Tanto allí, recibiendo en el corte y lanzando por tablero para convertir dos Javier Vargas. Nuevamente doble figura para Vargas en este partido de hoy, al igual que el día domingo. Rodney Green, se suspende en corto, 2 para Rodney Green. ¿Cuántos ya para Rodney Green? 16 puntos para Rodney Green. 16. Esto se acaba, señores. De larga distancia no puede. Y así finaliza este tercer cuarto con victoria parcial para Guaro. 7-3-60. Una ventaja que no es definitiva, pero que es peligrosa para el equipo astado, el equipo de Toros. 7-3-60 arriba Guaros. Victoria entonces parcial para el conjunto de Guaros. 7-3-60, así finaliza este tercer periodo con un equipo visitante que mostró muchas facetas que en la primera mitad fueron muy dispersas, pero se alineó el trabajo de chicos dirigidos por United Ecker, digo chicos porque evidentemente los dos hombres de experiencia comandan a los demás jugadores de esa plantilla de Guaros, en el caso de José Grillo Vargas, capitán, y Heiner Guillén como el otro conductor de experiencia de la organización. Vamos al corte comercial y regresaremos con más de este Toro Guaros a través de Heroes TV.
I be my Valentine. If you leave me a good time, I still. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Amigos, estamos de vuelta con este gran partido entre Toros y Guaros a través de Heroes TV. Recuerden, nuestra próxima transmisión será mañana a partir de las 6:40 de la tarde. Estaremos al aire con el Toros versus Héroes de Falcón. Ya tenemos los numeritos de lo que fue lo que ha dejado pues el acumulado tras el tercer cuarto, Pavel. Sí, el tercer cuarto que para el equipo de Guaros representó en canastas de 2 puntos, 65.5%, 57.1% en tiros de campo. La efectividad del lanzamiento de larga distancia es 45%, mientras que para Toros en tiros de campo 46.7%, 51.6% en canastas de 2 y 35.7% en canastas de 3. Baker Barrios convierte 2, se convierte junto a Brian Kidd, el máximo anotador de Toros, ambos con 11 puntos. 7-3, 6-2, o 7-3, sí, 7-3, 6-2, exacto. Estamos bien. Gana Guaros a Toros. 7-3-6-2, va ahora Heisler, recibe la falta, lanzó, no convirtió, habrá par de tiros libres para Heisler. 7-3-6-2, 9-11 por jugar, resta un mundo todavía, esto es baloncesto, queridos amigos, no es definitivo. Y de los que están presentes en cancha por el equipo de Toros, comentamos y recordamos que el que está más comprometido en faltas es Brian Giddy, con un total de 3. 3 faltas para Abraham Irazábal, también en este caso. Brian Giddy, total. Así bueno, que convierte el segundo. Convirtió los dos. Aquí, Heisler Guillén llega a 2 en su cuenta personal. Por 13 gana Guaros. Moisés Suárez. Moisés. Pase allí, alimentando en la pintura a Brian Giddy, The Italian Jump. Para en la línea de tiros libres. Esto también es importante, lo que te da Brian Giddy, ¿no? El sacar faltas por su movimiento. En definitiva, el saque fue desde la línea final. Lanzó Moisés Suárez, nada que ver. Pelotazo largo, a ver si le llega. Le llegó Eldrin Guillén a ese pase defectuoso. Y reinicia la ofensiva con su hermano Heisler, que es quien tiene el balón en este momento, Heisler. Bueno, dos hermanos en un mismo equipo, y padre e hijo en distintos equipos. Exactamente, qué interesante, ¿no? Aquí está, buscan ahora a Valera con Guillén en la parte final ya del... ¡Ay! Aquí casi anotaban. Era el último segundo de Guaros, por suerte para Toros. La pelota pegó en el hierro y salió. Ahora va el Grillito Junior, la protege. Grillito Junior que lanzó, falló. Atropellado el rebote de Javier Vargas. 2, portamenos. Para Toros. Javier llega a 2 en su cuenta personal. 3 hombres con doble figura en Toros. Rodney Green se paró. Rodney Green con la metralleta al hierro. Viene Toros. Esta es la posibilidad de colocarse esto más cerca. Pierden por 11. El Grillito Junior le pone calma, sin embargo. El Grillito Junior. Grillito Junior ante Heisler, bien, Grillito Junior lanzó. Creo que fue una mala decisión. Muy apresurado este lanzamiento del Grillito Junior. Y una de las señas
fíjate lo interesante que hace David Díaz, es en esa transición rápida. Quizás esto es lo que ha marcado también la diferencia con la conducción, por ejemplo, por el lado de Guaros, de Luis Moreno, quien desde el momento que ingresa le imprime velocidad. Si estas transiciones para Toro fuera más rápida, quizás le da la oportunidad incluso el extra base, ¿no? Así es. Guidi, otra vez se la cree Guidi con fuerza. Guidi retoma el rebote, aquí lo pierde, lo vuelve a ganar Guidi. Es un gigante hoy debajo del aro, debajo del tablero Guidi. Sin embargo, aquí no va a prosperar para Toro. La pelota va a ser para Guaros. 7-5-6-4. Ha vencido ahí el reloj de 24 ya para el conjunto de Toros. Nueva posición para Guaros. Este es otro Guidi, definitivamente, ofensivamente hablando. Rodney Green, hoy un poco más modestos, bajo perfil, más discretos sus números, 16 puntos hasta ahora. Sin embargo, sigue siendo el máximo anotador de Guaros. A ver, alimentan, aquí otra vez, buscando a Heisler, lanzó, nada que ver, la tiene Baker Barrios. Baker la pierde con Heisler, en un buen momento para darle el pase al que estaba solo, Heisler buscó a Rodney Green, Green buscó el espacio, Green parecía que caminaba, no señor, no lo sentenciaron. Bandeja corta, son dos para Rodney Green. 7-7-6-4, vuelve a restablecer en 13 la diferencia el cuadro visitante. Javier Vargas se gira, Javier Vargas, ya no vale nada, era un fade away allí. Vamos todos. Baker Barrios se fue para tratar entonces de encaminarse hacia lo que iba a ser una acción que frente al tablero. Luego levantó la mirada y esto pasó factura porque hubo pérdida de balón y logró cristalizar entonces en este caso el equipo de Guaros. Baker Barrios tiene que apurarse Toro, restan 6-36. Baker Barrios ahora con Vargas, de nuevo ahora con el Grillito Junior, la ha atropellado, el rebote de Guidi que llegó, pero no, ya estaba invalidado. Ha vencido también, sí, la ofensiva. Otra vez le pasó esto a Toros ya por tercera vez en este partido. No consigue el elemento, no consigue la pieza del equipo de los Toros como para terminar de poder concretar un lanzamiento, una jugada dentro de la pintura. Y tiene lo interesante es que tiene los elementos para hacerlo, pero no termina de concretar ese pase que pueda ser efectivo. Señor Pablo Rodríguez, por favor, si puede facilitarle su lapicero. El que yo tengo dejó de escribir. Me dejó mal parado hoy. A ver, Vargas, pase impreciso en esto. No puede caer todo en la imprecisión, sobre todo cuando ha robado una pelota. Vamos a seguir 7-7-6-4. Sí, 7-7-6-4, parcial en este momento favoreciendo a Guaros. Como todavía no, indicaba, todavía no tenemos el más valioso hasta ahora. Como indicaba Ono Zambrano, en lo que respecta, por supuesto, a más valioso, aún no lo tenemos. Ahí está, por tablero, hasta ahora el máximo anotador es Rodney Green. Tu jugada perfecta es con Kiros Logistics, los expertos en logísticas de Miami a Venezuela. Sus envíos aéreos llegan en tan solo 4 días hábiles. Contáctalos en sus redes sociales, @Kiros Logistics o su página web www.kiroslogistics.com. 7-9-6-4. Gana por 15 la visita, resta en 5-37. Ahora sí se le hace tarde a Toros. Luis Vargas conduce. Irazábal. Con el cuerpo, Irazábal. Marca el paso, lanzó corto, falló. El rebote es para Guaros. Para el Grillo, que se la pega inteligentemente a Irazábal. Y la pelota, obviamente, va a ser para Guaros. Bueno, pérdida de balón acá para el equipo de los Toros de Aragua, que han ido abriendo la brecha de la diferencia con respecto a Guaros. Eso lo indicaba, unos 15 puntos la diferencia. Ahí está Valera, Joser Valera, busca apoyo en Guillén. Hace malabares con la esférica. Guillén parecía que caminaba, vio pasar a Cabrera, recibió y convirtió de espaldas por tablero. Baloncesto total el que está jugando Guaros, ya casi sí, hay que decirlo, a placer, saca 17 de diferencia. Comienza a ser una carga muy pesada para todos este marcador. Rapidez, ya conocemos el trabajo del sastre de Heider Guillén, esa visión de juego que permite conectarse con la asistencia a Valera y saca entonces diferencia de 17 puntos, 81 para Guaros, 64 para Toros. Toros sacado en sus precisiones, pérdidas de balón, elementos que dentro del juego
y va sumando son los que marcan la diferencia. Además de ello, no ha podido tener dentro de la ofensiva esa precisión de conseguir justamente los pases. Destacar lo de Brian Giddy en este partido, a pesar de tener tres faltas y no haber estado en minutos de acción, hubiese querido, pero Giddy, el que ha mostrado la faceta de fajarse, no solamente en el tema defensivo, sino también colaborar en la ofensiva. Sigue siendo Javier Vargas el mayor anotador del equipo de los Toros. Correcto. 8-1-6-4. Tres hombres con el equipo de los Toros. José Vargas, José Guil y José Barrio. Exactamente. En Guaros, 16 Green, 18 Green. Ya creo que no tuvo 30 en Guaros. Vargas tiene 12 y Guil tiene 12. Muy repartidas las ofensivas en el día de hoy. Bueno, 4-58. El acá hace de las delicias de grandes chicos. Creo que a pesar de que Rodney Green puede ser el mejor anotador por Guaros, dentro de lo que hemos visto, Eider Guillén ha tenido un juego muy excelso en diferentes aspectos. Sin duda, lo de Eider Guillén hoy con su excelso ha sido muy bueno. Vargas, Luis Vargas, el de Toro, con Irazabal, de espaldas al arco, a ver si intenta un fairway. No, prefirió buscar el tablero y lo han tapado. Aquí no se bota la basura, les dice el grillo Vargas a Irazabal. Intentó faltar el respeto al grillo y no, amigo. Recibió un golpe en la cara justamente en la acción de juego donde también fue bloqueado. Ahora Javier Vargas. Javier Vargas busca el espacio. Javier Vargas lanzó allí flotado, falló. El rebote para Joyce Valera. Y sale nuevamente Guaros. 8-1-6-4. Mano izquierda para Heisler. Joesser Valera, nuevamente, ahora en ataque, Guaros, va ahí, Heisler, qué buena pelota, Rodney Green, rotación total, el grillo, se le acaba el tiempo a Guaros, solo en el lado débil, con la metralleta, Valera falló, el rebote para Toros, y ahora viene la velocidad de Toros, a ver Vargas, no, después le pone calma, creo que son las situaciones de juego que puede aprovechar más Toros, tiene más juventud, lanzó Vargas, flotado, no señor, falló, la pelota es para Guaros, y ahora sí, Pavel, parece Toros ya entregado. En la ofensiva, muchos errores. Y muy difícil revertir este marcador. Se le hace difícil, ¿no? A pesar de que queda un 3 minutos con 44, y bueno, la canasta de Rodney Green. De Green con Valera para que este convierta. Creo que Valera también ya tiene doble figura. Punto para ND2Tech, tu agencia de marketing digital, donde encuentras todo para tu empresa en el mundo digital. Síganlos por sus redes sociales, @ND2Tech. Frank Giddy, 8-3-6-4, gana por 19 Guaros. Lanzó y convirtió a Giddy, llega a 7, máximo anotador en Toros. Pelota larga ahora para Valera y convierte 2 por tablero. Valera que está encendido en este último cuarto. 8-5-6-6, 19 la ventaja para Guaros. Con solamente 3 minutos por jugar de este partido. Moisés Suárez. Ahora, Luis Vargas. Vargas, crossover. Giró, lanzó, comprometido y convirtió Vargas. Menle 2 a Luis Vargas. A 12 puntos Luis Vargas. Otro con doble dígito, como ya lo mencionaba ahora. Varios jugadores con doble dígito. No, eso, hoy no vemos esa cantidad de puntos impresionante de 20 y tantos, 30 y tantos, pero varios jugadores en ambos equipos con más de 10 puntos. Rodney Green, este sigue siendo el máximo anotador del partido. Green lanzó cortico, falló, el rebote para Irazabal. Atenaza esa pelota con fuerza, se la da ahora a Luis Vargas, que avanza y regresa de nuevo con Irazabal. 2 con 22 por jugar. Irazabal sale de la zona de la pintura. Irazabal buscó el triple, no, prefirió el pase allí, bien alimentado, lo pierde Giddy y va a ser otra vez para Guaros. Pérdida de balón, una más que suma el equipo de los Toros de Aragua. Interesante va a ser observar las estadísticas al final de este encuentro, porque dentro de estas pérdidas, imprecisiones, no, y lo que ha sido la baja efectividad para el equipo de Toros en canastas de 2, no ha habido hoy tampoco, dentro de lo que es el elemento juego, lo que revisamos también el día domingo frente a Taurinos, el espacio para lanzar a larga distancia y esa efectividad. Sí fue para Toros en definitiva la pelota. Tocó Guaros en última instancia. Javier Vargas, mano izquierda, Javier Vargas, cortico.
hace una especie de paso allí, él juega muy parecido a su hermano, tiene un movimiento muy similar a Javier, pero a veces exagera ese movimiento, una visión muy personal, por algo él está allí en el tabloncillo aquí sentado, pero creo que no siempre la jugada pide eso. 8-5-6-8. Sí, entra Guillén nuevamente por el equipo de Guaro. Silvio Moreno, que tanto rédito le dio a Jonay Quereker en el segundo cuarto. En los minutos que vio acción, mucha rapidez. Moreno, con el Grillo Vargas, el pase lo corta. Allí atento el jugador Bravo por parte de Toros, que estaba viendo sus primeros minutos en este compromiso. No jugó ante Taurino Bravo. No. Hoy sí lo coloca David Díaz ya en la primería del compromiso. Luis Moreno, entre dos, Luis Moreno, el pase por el medio, viene Cabrera, buscó el tablero, dos para Cabrera, ha sido el arma letal de Ecker en este cuarto periodo. ¿Cuántos ya para Valera? De Valera lo tengo acá con 13 puntos en total. 13 para él, la falta de Moreno sobre Cristian Gutiérrez, de número 3 a número 3. 1.33, esto está decidido, Pavel, está por 19 puntos. Sí, 19 diferencia. 7-6-8. Ya obviamente con 1.33 por disputarse este cuarto periodo y en lo que es la recta final de este compromiso. Hay cambios también en Guaros de Lara, dándole juego a varios del equipo de Guaros de Lara. Va Cristian Gutiérrez en ofensiva. Cristian Gutiérrez busca el triple. Sacó la metralleta Gutiérrez y... esto se colocó por 17-8-8-7-1. 8-7-7-1 por 16. 8-7-7-1 es el resultado en este momento. Benetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Sígueles en sus redes sociales. Para más información, arroba Benetrans Tours. Bueno, 8-7-7-1, 1 minuto 3 segundos para que finalice este compromiso a través de Giros TV. Gracias por estar en sintonía. Mañana les acompañaremos con el Toros versus Héroes. Cristian Gutiérrez, alimenta a Guidi, Guidi recibe, Guidi se gira, Guidi va a lanzar con mano derecha, lanzó y convirtió. No, Brian Guidi llega a 15 en su cuenta personal. 8-7-7-1. 8-7-7-1. Guidi con 15 puntos. Sí, por eso, máximo anotador de Toros. Sí. Aquí Eric Rodríguez, casi ni jugó en la segunda mitad, Rodríguez. Dio hasta ese lujo, Jonay Quereker. Ahora Rubén González, se le fue larga la pelota. Seguirá siendo. Está ya con estos 30 segundos. Paraguaros esa pelota. Paraguaros con 4 segundos. 8-7-7-3, restan solamente 4 segundos en su ofensiva. Helden Guillén, a ver, tiene que lanzar desde allí. Helden Guillén lanzó totalmente fuera de foco y se acabó el reloj. Paraguaros, Toros en ofensiva, la que puede ser su última ofensiva en este partido. Moisés Suárez con la metralleta en el lado derecho, lanzó, falló al hierro, el rebote lo tiene Guaros. Y aquí van a dejar que esto corra, señores, se va a acabar el compromiso. Solamente para que Toros termine esta ofensiva en el juego. Falta sobre Brian Guidi. Piden caminata, no señor, pues falta. Irá por sus puntos 16 y 17, Brian Guidi, 8-7-7-3, 10 segundos restan de este partido. 10 segundos para culminar, ya victoria cantada para el conjunto de Guaros, 87 puntos, 73 el equipo de Toros. Se fue cayendo Toros, el primer cuarto lo ganó por 5, el segundo lo perdió por 8, el tercero lo perdió por 10, y este también lo está perdiendo. De más a menos en este partido. Pierde Guidi, primero. 16 para él, máximo anotador de... Puede ser el máximo anotador del partido, Guidi. Se convierte en 17. Corríjame. Yo tengo... Green tiene 18 ya. 18. Ah, bueno, tiene Green. 18. Y después de Green en Guaros, ¿quién es el máximo anotador? Ya les digo por acá. Hay que ir pensando en el más valioso de este partido. Bueno, yo... haría... yo le daría el más valioso, a pesar de que Rodney Green tiene la mayor cantidad de puntos, se lo daría a Jairer Guillén con doble dígito, pero Guillén, durante lo que fue su demostración de juego, de conducción y de el liderazgo en cancha, para mí Jairer Guillén fue el jugador
justamente con el Rodney Green, que impulsó esa victoria ya definitiva del equipo de Guanos. 87-75 el resultado, pero fue quien el segundo mejor anotado. Me parece que sí. 8-7-7-5 ha quedado así. 12 puntos. El marcador. Tengo yo a Jaime Guillén. Vamos a esperar el score, en este caso el box de la mesa, definitivo. De la mesa técnica para tener el más valioso con ustedes. 87 para Guaros. La visita 75 para Toros. El equipo de casa. Guaros mejora su registro. 2 ganados, 1 perdido. Toros queda con marca de 1-1 mañana. Tendrá una nueva posibilidad aquí en casa, en el Coliseo Limón, en el Rafael Romero Bolívar, ante el equipo de Héroes de Falcón, partido que, por supuesto, no hay ni que decir, usted lo va a disfrutar a través de Giros TV. Bueno, logra el equipo de Guaros su segunda victoria de esta naciente campaña de la Superliga Profesional de Baloncesto, 87-75, score final, como lo mencionábamos. Segunda victoria, entonces, por una derrota, Toros iguala su récord en un triunfo y un revés. Victoria el día domingo ante Taurinos. Y hoy, en condición también de local, caen ante Guaros de Lara. Mañana estará enfrentando a Héroes de Falcón para hacer justamente estos 3 encuentros de manera consecutiva en condición de local. El domingo visitarán entonces el Lara Figueroa, el equipo de Toros, para medirse a Centauros de Portuguesas. Ya vamos entonces a lo que va a ser justamente en breve la entrevista con para nuestro más valioso de Giros TV. Ya tenemos a Mono Soprano con Heiler Guillén. Heiler Guillén, que está con nosotros en el tabloncillo. Heiler, bueno, triunfo importante, 2 victorias en la carretera después de esa primera derrota ante Pantera. ¿Cuál crees que fue la clave hoy ante Toros de Aragua? La primera derrota ante Bronco. Ante Bronco. Sí. Nada, pienso que somos un equipo que va a ir de menos a más. Estuvimos entrenando durante 2 semanas, aún tenemos el equipo completo. Estoy conociendo la filosofía del entrenador. Estamos implementando cosas nuevas en el equipo que quizás hace falta más rodaje para que puedan ir saliendo mejor día a día. Pero nada, bastante contento, motivado de ayudar a este grupo joven de este nuevo Guaro que está compitiendo ahora mismo en la liga. Y nada, motivado y queriendo a lo mejor de mí. Estás en una etapa diferente de tu carrera, Heiler, ya como un veterano, rodeado de muchos jugadores jóvenes, el Trin Guillén, Omar Márquez, Rubén González. ¿Cuál es la diferencia de repente de estar en ese rol también ahora, además junto al Grillo Vargas? ¿Qué tal la responsabilidad, el compromiso de guiar a estos muchachos? Sí, bastante la responsabilidad porque quizás para la mayoría de los jugadores del equipo muchas cosas son nuevas, muchas situaciones no solamente en la cancha, sino en su parte psicológica. Pero nada, tratando de ayudarlo en lo mejor posible durante toda la preparación que hemos tenido, durante todos los partidos. Como te dije, ir haciendo ajustes, tratando de ir consiguiendo resultados sobre la marcha, porque son muchos juegos semanales, no dio mucha chance de prepararnos, no tenemos el equipo completo todavía. Pero estoy bastante contento con el trabajo que están haciendo los muchachos, con el esfuerzo que está dando todo el cuerpo técnico, todos los jugadores y nada, seguir adelante tratando de ir mejorando el juego de equipo cada día. ¿Con qué se conforma Guaro? La temporada pasada no pudo clasificar, para muchos fue quizás un fracaso. Guaro esta vez te tiene a ti una importación seguramente más fortalecida. ¿Con qué se conforma Guaro en esta temporada? Clasifica 4 por división. Sí, no, yo no hablo de conformismo, no me gusta esa palabra. Yo quiero ir día a día. No puedo decirte ahora mismo que voy a quedar campeón porque hay que jugar, pero tampoco te voy a decir que me voy a conformar con simplemente pasar a los playoffs o con... sino tratar de disfrutar cada día y aprovechar cada momento que uno tenga en la cancha para disfrutar del juego, para ayudar lo más que podamos a todo ese grupo de jóvenes, a la organización, a que vuelva a encaminarse por el camino que tenía acostumbrado a toda Venezuela, que era como equipo ganador. Entonces, nada, tratar de hacer lo mejor de mi día a día y ya veremos qué va pasando en el camino. Una última pregunta, Heisler. ¿Cómo te preparas para esa vuelta a Barquisimeto, el recibimiento de una afición que está muy ligada, muy vinculada a ti? Sí, estoy muy contento. Espero que la gente ya vaya apoyando como lo han hecho siempre. De verdad que espero dar lo mejor de mí. Espero seguir brindándole buen baloncesto y nada, estoy bastante contento y espero que allá estos partidos en casa nos vaya bastante bien. Heisler, gracias y mucho éxito en esta temporada. Ha sido Heisler Guillén, nuestro entrevistado, nuestro más valioso, el más valioso para el equipo de Giros TV en el partido de hoy, victoria de Guaros sobre Toros de Aragua.
Bueno, Heiler Guillén, el más valioso para Heroes TV, como lo decía Ono Zambrano, 14.7 asistencias, encaminó conjuntamente con Rodney Green esta victoria del equipo de Guaros, y recordándoles que para el día de mañana, 6:40 de la tarde, a través de la pantalla de Heroes TV, Toros recibiendo la visita de Héroes de Falcón, esto desde acá, desde el Rafael Romero Bolívar, conocido como Coliseo El Limón, así que para que ustedes muy pendientes de lo que va a ser justamente ese compromiso del día de mañana a través de las pantallas de Heroes TV. Bueno, así es. No lo olviden, mañana estaremos de vuelta con el baloncesto que nos gusta, el de la Superliga Profesional, la segunda edición. Tercera transmisión desde acá, desde el Rafael Romero Bolívar, el Coliseo El Limón. Toros recibiendo a Héroes de Falcón buscando su segunda victoria. El equipo que dirige David Díaz ante Héroes de Falcón. Pavel, ya para la despedida. Sí, bueno, por supuesto agradecer a todos los que estuvieron conectados a través de Heroes TV en sus distintas plataformas, disfrutando de este partido y del buen baloncesto de la Superliga Profesional. Recuerden que Panteras, Toros, Guaros y Gaiteros están a través de Heroes TV, y recordándoles también que pueden descargar en diferentes aplicaciones, también por supuesto a través de YouTube, Facebook, todo eso lo van a vivir a través de Heroes TV. Buenas noches, amigos, gracias. Buenas noches.